vamos a hacer el día 29, 30 y 31. En primer lugar, decirle que hicimos un análisis detenido de dónde llevar a cabo nuestra plenaria. Estuvimos platicando con algunos compañeros senadores y finalmente tomamos la decisión de llevar nuestra plenaria al estado de Michoacán. La intención de ir a Michoacán obedece a varias razones. En primer lugar, tenemos dos senadores por el estado de Michoacán, que es la senadora Luisa María Calderón Hinojosa y el senador Salvador Vega Casillas. En segundo lugar, entendemos que mientras algunos compañeros de otros grupos parlamentarios pues, están buscando posiciones mucho más o locaciones mucho más cómodas para hacer a cabo su trabajo, el grupo parlamentario de PAN ha decidido ir al centro de donde en este momento está llevando a cabo pues, el conflicto lamentablemente armado, y obviamente no vamos a rehuir la responsabilidad que tenemos como representantes de las entidades federativas. Y una de nuestras responsabilidades es velar por la integridad del Estado mexicano, y por supuesto para nosotros el Estado de Michoacán implica que debamos estar ahí los 38 senadores del PAN para poder analizar no solamente la realidad que se vive a través de los medios de comunicación, sino queremos estar ahí para platicar con la gente de Michoacán, para conocer la problemática que están viviendo los empresarios, los productores, para conocer el fondo del problema y por supuesto tomar las medidas legislativas que se requieran. En segundo lugar, de que sí queremos tener una plática directa con quien se hace base el cargo del gobierno de Michoacán, que es el comisionado nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, al cual vamos a invitar a nuestra plenaria allá en la capital de Morelia, para que nos platique cuál es la estrategia de fondo que está implementando el gobierno federal por dos razones. La primera, entendemos que esta suplencia del gobierno federal, mediante la cual remueve de facto los poderes estatales, pues tiene ciertas implicaciones de carácter legal. Y pongo el caso. Cuando no hay desaparición de poderes, como nosotros lo señalamos en algún momento, hay una, la Constitución, la desaparición de poderes la contempla el artículo 77, acción quinta, como facultad exclusiva del Senado de la República, y en la cual obviamente la consecuencia es nombrar a un gobernador interino que convoca elecciones casi de manera inmediata de acuerdo con la Constitución de cada uno de los estados. Sin embargo, como sabemos que eso no es la solución, en virtud de que no están las condiciones para llevar a cabo una elección o elecciones de la Nación Michoacán, lo que vamos a hacer desde ya es lanzar una reforma constitucional del 76 acción quinta para que las consecuencias de la desaparición de poderes sea crear una junta de gobierno formada por, compuesta por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión o concretamente por el Senado de la República. Es una reforma que ya estamos trabajando y la vamos a anunciar desde el Estado de Michoacán, porque entendemos, si bien en este momento pues, no va a aplicar para el Estado, sí tenemos estados con un potencial de volverse a convertir en tierra de nadie. Me refiero al Estado de Oaxaca, al Estado de Guerrero, por supuesto está Tamaulipas y en algunos lugares como Coahuila y Sinaloa. Decir, bueno, el 76 constitucional contempla esta parte, pero el artículo 29 constitucional sí contempla la suspensión de garantías. Y eso implica cuando en un estado, lo quiero leer de manera literal, artículo 29 constitucional, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de provisiones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Es decir, de facto se está aplicando el artículo 29 constitucional en Michoacán, pero no está la aprobación de la Comisión Permanente. Entonces sí necesitamos saber si la intervención del gobierno federal, como lo está haciendo de facto, está cumpliendo con lo que señala el 29 constitucional.
o si el presidente de la República debe tomar en cuenta a la Comisión Permanente en este caso, o al Congreso de la Unión a partir del 1 de febrero, con la intención de que se nos diga por cuánto tiempo va a ser la intervención, que en qué lugares se van a hacer la suspensión de garantías, o simplemente de facto está suspendiendo las garantías en el estado de Michoacán. Entonces, creo que sí es importante que estemos ahí y que los senadores del PAN asumamos la responsabilidad que nos dio la ciudadanía cuando votó por nosotros de hacerle frente a cualquier situación. En segundo lugar, yo creo que hay que darle un voto de confianza al gobierno federal en lo que está haciendo allá en el estado de Michoacán. Pero yo creo, y sí queremos dejarlo muy claro, que el conflicto en Michoacán no puede solo reducirse al uso de la fuerza o al uso legítimo de la fuerza del Estado, porque Michoacán es mucho más que eso. Hay que decirlo, es un Estado que debería tener 4.5 millones de habitantes y sin embargo, pues casi la mitad está en Estados Unidos. De esa mitad que sí está en Michoacán, pues obviamente más de la mitad, más de cerca de 2 millones, viven en pobreza, en un tipo de pobreza. 650 mil personas, de acuerdo con las cifras del Coneval, están en pobreza extrema. Una de cada cuatro no han concluido la secundaria. 7 de cada 10 carecen de seguridad social. 3 de cada 10 son vulnerables por no tener una vivienda. Y 1 de cada 10 vive en absoluta carencia alimentaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el problema no es solo llegar y tirar balazos, ¿no? O poner retenes, creo que el problema es de fondo, creo que el problema es que creo que hay que reconstruir el tejido social en Michoacán, hay que generar empleos, obviamente no se genera porque la inseguridad no permite que las empresas lleguen, hay que generar los espacios para la seguridad social para la gente, para que tengan donde se atiendan, hay que generar los espacios para que las remesas que están llegando a Michoacán no se detengan como el principal receptor de remesas en el país. Hay que generar los espacios para que esta cifra gravísima de que 4 de cada 10 jóvenes no han concluido la secundaria de menores de 15 años, es una cifra bastante grave. Pero yo creo que Michoacán necesita generar todas las condiciones para que el tejido social vuelva a componerse y entonces a partir de ahí prever toda la situación, porque de lo contrario, cuando la gente ya no tiene más opciones para comer o para vivir, pues se quedan dos, o irse a la delincuencia organizada o irse a Estados Unidos, como lo hicimos muchos. Entonces yo creo que es importante que estemos ahí. Realmente tenemos una gran preocupación por el Estado, pero también sabemos que puede ser una gran preocupación por el país, porque este fenómeno que está hoy en Michoacán se puede llegar a replicar en otras entidades de la República, y por eso los senadores y los grupos parlamentarios hemos decidido hacer nuestra plenaria en el municipio de Morelia, sin descartar que podamos acudir a algunos otros municipios a palpar cómo está la problemática en cada uno de ellos. Yo ahí lo dejaría y les abriríamos un espacio para si alguien quiere preguntar. ¿Cómo han sido la mayor parte de las empresas? También son principales productores de algunos productos que tenemos en la bolsa de limón. Sí hay una situación alarmante, pero también hay un tiempo de ineficiencia por parte de las autoridades que nos habían pasado. La parte que hay que controlar. Sí, ahí aprovecho tu comentario. Efectivamente, la Michoacán tiene 2 o 3 zonas muy importantes. La zona de Tierra Caliente, que es una zona básicamente donde se concentra una de las mayores problemáticas, tiene una zona fría, que así le llamamos nosotros, que es la zona de Peligano, Urapa, Los Reyes, Tancítaro, Parácuaro, donde la producción de aguacate, pues el primer productor de aguacate en el planeta, ya no se diga en el país. La zona de Patilán, el principal productor de limón verde en todo el país, por supuesto producen tarzamora, se están produciendo ya blueberry o arándano, y por supuesto sí es una zona muy importante económicamente hablando. El problema es que ahora con el conflicto de inseguridad, pues se tienen que pagar por cada, ya no solo por cada hectárea, tienen que pagar por cada caja de aguacate una cantidad de dinero, y cuando no pagabas, pues lo que pasaba es que quitaban sus tierras. Bueno, hoy una de las noticias hace unos días fue que a algunos ya les restituyeron
casi 8.000 hectáreas que se le habían quitado a varias familias. Y bueno, creo que sí es cierto, sí hay una... Michoacán es un estado muy rico en producción. Ya no se diga por toda la Araucana, el detalle es que la propia inseguridad no ha permitido que este desarrollo que venía de manera potencialmente creciendo, pues se detuviera por un lado, y por otro lado, pues la gente estuviera saliendo del estado. Entonces sí creemos pues que es importante estar allá, platicar con los ciudadanos, platicar con el gobierno, platicar con el comisionado y tener como senador de la República una visión muy clara de lo que tenemos que hacer, no solo en Michoacán, sino en todo el país. Creo que por eso hemos decidido tomar una decisión. Claudia Guerrero, de Rocco. Gracias. Yo, por su parte, para es difícil recordar a 31 legisladores federales, ustedes tendrán condiciones especiales para los derechos de agua para que recuerden la seguridad de los consumidores, las condiciones van a trabajar, y de qué depende si ustedes pudieran trasladarse uno a otros municipios, ¿cuál es la razón por qué puede ser? Nosotros vamos a informar al gobierno federal que vamos a Michoacán, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación. No estamos pidiendo ningún resguardo especial, que obviamente nosotros vamos como senadores de la República a una entidad en la que el Estado debe garantizar la seguridad no solo de los senadores, sino de todos los ciudadanos. Entonces, como ciudadanos vamos a estar allá y por supuesto, pues sí, es un tema que muchos van a pensarse, ¿no? En ir o no. Pero nosotros estamos decididos ahí, le hicimos la evaluación adecuada, por eso no habíamos dicho a qué lugar íbamos a estar, porque teníamos que hacer esta valoración en términos obviamente de seguridad, de traslado, de responsabilidad, pero también de resultados. Yo creo que sí vale la pena ir a escuchar a los michoacanos, sí vale la pena ir a escuchar a los productores, sí vale la pena escuchar a los empresarios, porque es un fenómeno que está pasando en todo el país. Yo creo que hace un año que nosotros hicimos el señalamiento, por lo menos yo lo hice, que todavía no existían grupos de protestas, que apenas iban surgiendo ese año 43 y de eso lo que se refiere no tenemos estados. Entonces sí es importante saber qué vamos a hacer como Congreso y como parte del Pacto Federal, como parte del gobierno federal en la parte legislativa. Creo que sí es muy importante que estemos allá. Por supuesto hay temor, no voy a decir que todos somos ahí, y por supuesto las condiciones para acudir a alguna otra zona más allá de modelo que modelo no está tan sencillo. Voy a depender de las cuestiones de seguridad que nos permitan poder trasladar a esos otros municipios en primer lugar, y en segundo lugar pues obviamente va a ser una decisión personal también de cada senador, ¿no? La coordinación no va a solicitarle a nadie que vaya o que deje de ir, sencillamente se podrá hacer alguna invitación en caso que las condiciones de seguridad para ir estén, por lo menos estén garantizadas. ¿Hay consenso de grupos parlamentarios para acudir a Michoacán o es una decisión de la coordinación? Eso sería una. Y la otra es sobre otro tema, no sé si la necesidad de al final de... Sí, está al final. Sí. Lo estuvimos platicando con varios legisladores, por supuesto inicialmente con los legisladores de Michoacán, ¿no? De Salvador Vega y Samuel Calderón, y lo hemos ido platicando con algunos otros. Hasta el momento no ha habido ninguno que nos diga que no va, ¿verdad? Entendemos que si alguien no va, se ponga nuestra agenda, no porque nos quiera ir. Pero además yo creo que como grupo debemos demostrarnos solidarios con nuestros compañeros de Michoacán, pero sobre todo con los ciudadanos de Michoacán. Y por supuesto ir a ver qué es lo que está haciendo el gobierno federal en términos también de, no solo de seguridad, sino también de respeto a los derechos humanos. El uso legítimo de la fuerza tiene sus condiciones y tiene sus complicaciones. Entonces también creo que es un punto que tenemos que cuidar, para que en la aplicación de la fuerza del Estado pues se garantice el absoluto respeto a los derechos humanos y a la integridad de la propia población, porque no todos en Michoacán son delincuentes. Entonces creo que es importante que también el Congreso se haga presente y por supuesto pues tenga algo que
reducir cuando regresamos aquí a la Cámara y no solo estamos informando por parte de lo que sucede en Michoacán a través de los medios de comunicación. Yo creo que como legisladores nuestra responsabilidad es estar ahí y vamos a estar ahí.